Cuba Información. Recientemente se celebraba en La Habana un encuentro de bloggers contrarios al gobierno cubano. Apadrinado por una organización española, el encuentro Blog España, a su vez patrocinado por multinacionales como el BBVA, Microsoft o Sony. Numerosos bloggers defensores de la Revolución Cubana denunciaban en la red, por ejemplo, la presencia en dicho evento de diplomáticos del gobierno de Estados Unidos. En Cuba Encuentro, un portal web con sede en Madrid que es sostenido, entre otros, por este gobierno de Estados Unidos, se definía a estos bloggers revolucionarios con una frase sin desperdicio: son blogueros mal pagados que infectan el ciberespacio cubano. Esta definición deja claras varias cosas. En primer lugar, que si los bloggers leales a la revolución son mal pagados, quiere decir que no dedican su tiempo y esfuerzo por dinero, sino por convicciones políticas profundas. En segundo lugar, la expresión destapa la existencia de otros bloggers que sí son bien pagados, los que trabajan precisamente para derrocar la revolución. Evidentemente, quienes convierten a estas personas en bloggers bien pagados no pertenecen a ningún actor político o institución de la isla, sino a factores exteriores, poderosos grupos mediáticos y gobiernos, principalmente, con intereses bien alejados de los del pueblo cubano. Por último, el texto dice que los bloggers revolucionarios infectan el ciberespacio cubano. Sin duda, una preocupante declaración de intenciones acerca de estos seres infecciosos que no comparten sus ideas de acabar con el sistema socialista en la isla y prefieren, con diferentes matices y posiciones, cambios dentro del que tienen y defienden.